cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no te veré. No me encuentro sin aliento. Bienvenidos a un nuevo segmento, a un nuevo capítulo de Iglesia en Línea. Hoy queríamos agradecerle especialmente a Graciela, que está acompañándonos a nosotros. Ella vino a compartir un momento con nosotros, así como lo hizo Priscila, así como lo hizo Elena en su momento. Hoy tenemos el honor de recibirte, Graciela. Y bueno, Graciela, para las y los que no conocen, ella está trabajando en el Ministerio de los Comedores. Ella junto a un equipo de trabajo, ¿verdad? Están trabajando para que muchas vidas tengan hoy un plato de comida en su casa. Pero bueno, no quiero ser yo el que les va a hablar, sino que quiero que Graciela les hable. Graciela, comentanos acerca del ministerio este que están trabajando con el comedor. ¿Quiénes están trabajando? ¿Cómo surgió el comedor? ¿Qué es lo que hacen con esto? Es todo tuyo. Sí, bueno, hola para todos. Gracias por haberme invitado para compartir un poco con la iglesia cómo estamos trabajando en este momento en el comedor. Que todo empezó con una reunión de mujeres que empezamos a trabajar en evangelismo allá en el centro familiar.
La iglesia empezó a trabajar más fuerte con el tema de las mujeres y bueno, así un día charlando vimos qué lindo sería hacerle comida para los chicos del barrio, que había muchos, hay muchos chicos en ese barrio. Y surgió de esa manera, empezamos... Perdón que te corte, ¿qué barrio estamos hablando, Graciela? Sería el barrio del Centro Familiar Cristiano en Recero y Linares Cardoso. Ah, bien, bien. Ajá, sí. Y bueno, empezamos con eso, surgió de esa manera y empezamos a buscar cómo hacer con la iglesia, hablamos con los pastores, empezó a surgir gente que empezó a donar dinero, después hubo donaciones, otro tipo de donaciones de alimentos. Empezamos a cocinarle a los chicos, fue muy lindo, una experiencia hermosa, darle de comer a los chicos, interactuar con ellos y darle el cariño y el amor del Señor a través de esa comida y el abrazo y todo eso, ¿no? ¿Quién iba a decir que después iba a cambiar con el tema de los abrazos? Y, ¡ay, claro! Sí, y en un momento por ahí habían pocos chicos también y nos desanimábamos pensando que para qué lo empezamos. Uh-huh. Pero no nos dimos cuenta que el Señor nos estaba preparando realmente para todo lo que se venía después. Porque cuando surgió todo este tema, tuvimos 8 meses el comedor, formamos equipos de trabajo, se hicieron 2 grupos sólidos, firmes, así para trabajar, para no ir todos los sábados las mismas personas y que todas puedan participar, las señoras que estamos trabajando juntas. Y así de esa manera empezamos, ya empezamos anotando más y más y venía gente con más necesidad y hoy estamos en 130 platos de comida los días sábados. Y bueno, y eso es bueno en este momento porque estamos viendo que ayuda, que es importante y que es necesario también que la iglesia esté en la sociedad ayudando, dando una mano, sin ningún interés también. Porque que no sea solamente palabras, sino claro, que sea un evangelio... Sí, de acción, práctico, digamos. Un evangelio práctico que vos podés mostrar el amor de Cristo a través de eso, ¿no? Uh-huh. Sin estar todo el tiempo hablando y hablando a la gente del Señor, porque a veces tus hechos, tu cariño, tu trabajo habla más que hablar tanto a veces, ¿no? Exactamente. Todo sirve para evangelizar, para que conozcan a Cristo, el amor de Cristo, todo es bueno, todo sirve donde uno puede ayudar. Perfecto. En lo que sea, y hay mucha necesidad, hay muchas cosas que se puede ayudar. Sin duda. Y se puede estar, esta es una, pero hay muchas maneras que se puede estar. Es más, la iglesia está trabajando también en dando ropa y ayudando en muchas cosas que por ahí no se saben, pero que se está haciendo y es bueno, está bueno, eso es importante. Graciela, vos me hablabas acerca del trabajo que tienen un equipo, que trabaja, ¿no es cierto? Tal vez hay gente que está mirando ahora y se está preguntando, yo quiero participar, quiero dar una mano, quiero, no sé, entregar algún alimento, quisiera ir allá y hacer algo con mis manos. Decime, ¿la iglesia puede participar en esta actividad? Sí. ¿Cómo puede hacerlo? Sí, sí, sería hermoso que lleguen por ahí algún sábado a ayudar, a colaborar, nos encantaría porque somos todos iglesia y todos nos amamos, somos hermanos en Cristo y todo lo que venga en ayuda sería bueno que me avisen unos días antes. Yo quiero ir a ayudar, bueno, cocinar no porque tenemos que tener un certificado con permiso. De bromatología. Claro, que lo hicimos para empezar y todo y somos las personas habilitadas para eso ya. Pero hay otras cosas, se pueden pelar papas, recibir gente, atender el... Por ejemplo, ahora estamos cuidando mucho el distanciamiento social, hay que marcar las veredas, hay que cuidar para que no estén juntitos, que tengan su barbijo, desinfectar los tuppers antes de entrar adentro de la cocina, hay que limpiarlos con alcohol. Todo eso lo tenemos bien cuidado y estamos organizados así, así que si algún hermano o hermana quiere ir a ayudar, quiere ir a ver, el otro día fueron unos jóvenes de la iglesia a ver ahí, estuvieron felices, cuando se sintieron tan bien cuando fueron a saludarnos y a nosotros nos gustó también. Por ahí aparecen los pastores también, se pegan una visita y todo eso y es lindo porque te anima y te da ganas de seguir. Graciela, ¿son todos los sábados? Todos los sábados, sí. Perfecto. Sí. Hay 2 equipos de trabajo, uno es Martita Sotelo, que ella más que nada es la que abrió siempre la puerta para los chicos allá cuando todavía no había nada. Y ella conoce mucho la gente, conoce los niños del barrio, la conocen mucho a ella, la quieren, la gente la quiere mucho. Y ella está encargada de un grupo, mañana le toca a ella con su equipo y el otro sábado me toca a mí y así, por ahí si alguna no puede, nos vamos reemplazando, nos vamos armando, pero siempre estamos completas. Perfecto. Y aquella persona que quiere ayudar
dando comida, dando alimento, puede hacerlo? ¿Y cómo puede hacerlo? Se tiene que acercar a Rosita. ¿Rosita Lynn? Sí, a Rosita Lynn, y llevarle lo que piensa que puede ser, lo que sea. Puede ser algún alimento, no perecedero, algo, o dinero, lo que tenga gana, lo que pueda, lo que quiera llevar, será bienvenido, todo se ocupa. Perfecto. ¿Algo que quisieras contar, alguna anécdota, algo que haya pasado, que haya acontecido en este tiempo, digamos, con el comedor, que vos digas, mirá, esto fue ejemplo, y que ayude o que dé alguna especie de inspiración a la gente que está escuchando del otro lado? Es decir, como el capítulo anterior nosotros hablábamos y con Elena, ella decía, mirá, yo comencé ahora a escribir y a hacer estas cosas y es algo que yo estoy haciendo aparte, nadie me dijo qué es lo que tenía que hacer o cómo lo tenía que hacer. Y vos decís, bueno, mira, nosotros estamos haciendo porque, como nos comentabas recién, surgió desde a partir de una reunión de mujeres entre ustedes. No vino el pastor, no vino nadie a decirles, miren, ustedes tendrían que hacer esto, ¿por qué no hacen esto? Sino que surgió de ustedes. ¿Qué aconsejarías a la gente que está en su casa y que dice, yo hoy día no estoy yendo a la iglesia y quiero tener un evangelio un poco más palpable, un poco más real, un poco más de acción? ¿Qué le aconsejarías a la gente que está en su casa hoy día pensando, diciendo, no sé qué hacer? Bueno, primero una anécdota que hayas tenido, y segundo, alentar a la gente que está escuchando, que está viendo, acerca de eso, no sé. Bueno, una anécdota fue esa que ya algo te adelanté recién, de que cuando empezamos no pensábamos nunca que esto iba a llegar a pasar, que iba a haber la necesidad de hacerlo. Cuando empezamos fue más que nada para estar con los chicos y dar una ayuda y todo eso, pero no nos dábamos cuenta que era Dios que nos estaba empujando para hacer algo, porque Dios sabe los tiempos y sabe las cosas, conoce las razones y tiene el control de todo, y Él sabe lo que iba a pasar, y nos estaba inquietando con eso. Eso es algo impresionante, porque ahora que lo estamos viviendo nos damos cuenta de que es algo que Dios lo planeó, nadie más que Él. Y nos preparamos un montón, porque claro, esos 8 meses que trabajábamos con los niños, aprendimos, desaprendimos, volvimos a aprender y todo eso. Cuando ahora estamos en este tiempo, ahora viviendo este momento, nos damos cuenta lo necesario que es, porque llegamos tempranito a la mañana, oramos todas juntas, le entregamos al Señor cada familia que va a venir, oramos por ellos. Bueno, y no podemos hablar del Señor, pero estamos dando un tratadito, un pan diario dentro de su bolsito, le estamos poniendo por ahí el cariño también y todo eso. Pero hoy vemos que Dios nos inquietó, y por ahí alguno siente que Dios lo está inquietando con algo. No se desanime, anímese, porque por ahí dice, no, yo no puedo. Todos podemos hacer algo. El Señor siempre nos va a inquietar a movernos hacia un objetivo, hacia una ayuda, hacia hacer algo por los demás, porque Él ama a la gente. El Señor ama a la humanidad, Él ama a las personas. Y fue muy bueno también el trabajar con la gente de la municipalidad, que se le está brindando ese lugar para de lunes a viernes. Entonces estamos con más contacto, estamos con las chicas, nos ha tocado orar por las chicas que trabajan ahí, que han tenido problemas, y eso está lindo también, porque es como que estamos bien, o sea, estamos cerca de la ciudad, digamos, cerca, fuera de estamos, la iglesia, claro, fuera cerca de la paredes, ciudad, digamos. sí, estamos brindando eso, y a la vez también recíproco, porque recibimos de ellos también ese afecto y ese cariño, y tenemos un contacto re lindo con la gente que trabaja ahí. Siempre estamos mandando un audio a ver qué necesita uno, el otro. Eso fue bueno también, eso me gusta, estoy contenta que eso se puede estar haciendo también. Perfecto. ¿Y cuál era la otra pregunta que me habías hecho? Sí, esto que estás diciendo, alentando a la gente y demás. Bueno, la gente que está mirando en casa se pregunta y muchas veces dice, bueno, no sé, no tengo los medios, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. No aprendí, no. Yo creo que a ustedes nadie les enseñó cómo mantener un comedor, no creo que nadie les enseñó y le dio una carpeta de decir, bueno, así se hace, sino que tuvieron que largarse y en el trayecto ir aprendiendo. Así que ahí, si estás mirando y vos decís, mirá, tengo un proyecto, quisiera hacer esto, pero la verdad no sé si me va a salir, la verdad no sé si soy capaz de hacerlo, así como en el capítulo anterior Elena hablaba acerca de animarse a hacer. Hoy día Graciela viene también y nos da un ejemplo de vida, un testimonio vivo, que podamos verlo, que podemos palparlo, y que te alentamos a vos que estás ahí
a que te animes también a lanzarte a más. No sabes a dónde Dios te va a llevar, pero lánzate más. Así que Graciela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Y recordame, Graciela, ¿a qué horario están llegando al salón más o menos como para...? Y nosotros estamos antes de las 8, ya vamos llegando a las 3 de la cocina. Bien. Empezamos. Después viene un equipo que es el que está preparando la puerta. Bien. Y después viene otro equipo que lava las ollas, que son espectaculares, ah, como dejan las ollas, brilla. Entonces tienen tarea para todo el día. Sí, digamos. Sí, perfecto. Entonces ya a las 2 ya estamos en casa ya y dejamos todo limpito, listo para que el lunes ellos puedan usar todo con las condiciones que nos dejan a nosotros, que en realidad nos dejan en muy buenas condiciones todo para trabajar. Perfecto. Y recordame, la dirección era Linares Los Cardoso. Los Receros y Linares Cardoso. Los Centro Receros. Familiar Cristiano. Perfecto. Entonces, aquel que se quiera acercar a ayudar, los esperamos ahí. Muy bien, ahora vamos a continuar con la alabanza. ¿Te parece, Graciela, si seguimos alabando y adorando sí, a Dios con sí, la música? Hermoso. Continuamos con la alabanza, chicos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, papá, porque vos estás en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está reinando en este lugar. Está reinando en cada hogar, Señor, está reinando a nuestros corazones, a nuestras vidas, y venimos a alabarte, venimos a adorarte, venimos a exaltar tu nombre, papá, y venimos a pedirte que te quedes, Señor, con nosotros, que nos hables, que nos ministres, que nos estés llenando, Señor, que estés saciando lo que nuestro corazón necesita, papá, que estés trayendo, Señor, un nuevo aire, una nueva palabra, Señor, algo nuevo, Señor, a nuestro corazón, y que nos estés hablando, nos estés sorprendiendo, papá. Por eso te pedimos que te quedes en esta alabanza, que nos ministres, Señor, que podamos disfrutarte, que podamos disfrutar de tu presencia, disfrutar de lo que vos sos, y declaramos, Señor, que tenemos libertad en este momento para cantar, que tenemos libertad para adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Señor, que no hay nada que molesta en este momento, sino que estamos ahí sentados al lado tuyo, alabándote, cantándote y disfrutando de todo lo que vos sos, papá. En el nombre de Jesús, Señor, quédate con nosotros. Siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramará sobre cada uno de tus hijos. Ven ya. Estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste que tu espíritu derramará sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu no. Estamos firmes en todo.
Ahora vamos a compartir algunos anuncios, así que le dejo a Graciela. Bueno, hermanos, le quería ir informando ya que para el próximo domingo vamos a compartir la cena del Señor. Así que estén preparados todo en casa para compartirlo en familia, para que la iglesia esté en comunión. Porque no nos damos cuenta, pero por ahí estamos todos en comunión, unidos, haciendo la cena del Señor, que es una de las ordenanzas que dejó el Señor y que es precioso. Es hermoso el que ya lo hace, hace años ve cómo Dios se mueve a través de ese ministerio, ¿no? Porque es maravilloso. Así que están todos invitados ya para unirse en familia y poder compartir la cena. Así que no te olvides, estás invitado. Si estás con ganas de ofrendar o si tenés tu diezmo y no sabes cómo acercarlo a la iglesia, entra a la página de centrocongregacional.com/iglesia en línea y vas a tener todos los datos que vos necesites para poder transferir a la cuenta de la iglesia tu diezmo, tu ofrenda. Recordá que tu ofrenda y tu diezmo es un servicio de amor al Señor,
Así que no dejes de hacerlo, no dejes de hacer ese acto de amor hacia Dios, ese acto de servicio. Así que contamos con vos y Dios también. Bueno, ten en cuenta también que en YouTube y Facebook tenés disponible Kids, de Iglesia en Línea Kids, que es el culto de niños, para que puedas también enganchar, prenderte y que los niños también en casa vean y se animen también a aprender un poco más de Jesús. Si necesitas ayuda por algo, si tenés una petición de oración, si necesitas que estén orando por vos, no dudes en escribirnos en la página que te hemos pasado recién. Si vos necesitas que alguien esté orando por tu vida, no importa dónde estés, mandanos un mensaje que nosotros queremos estar orando por vos y escuchándote cualquier necesidad que tengas. Así que no dudes en comunicarte con nosotros. Bueno, si estás necesitando hablar y que te escuchen, tenemos el espacio de escucha en la iglesia. No te olvides, tenelo en cuenta. Si vos no sabés, invita a alguien que vos veas que está necesitando, que está un poco triste o tiene algún problema. La iglesia ofrece ese espacio de escucha y te esperamos cuando vos quieras. Nos tomamos un momento más ahora para adorar al Señor y después de esto viene la reflexión. Así que quédate con nosotros. Graciela, ¿te quedas con nosotros ahora a lo que queda? ¿Sí? Sí. No te vayas y quédate con nosotros con lo que queda. Que Dios te bendiga. Toma todo.
agradarte, yo quiero decirle. Jesús, queremos ser dignos de estar en tu presencia. Queremos ser ese altar de alabanza y adoración que te agrade, que haga sonreír tu corazón, que haga sonreír cuando nos ves, cuando nos mirás. Gracias, Señor, porque vos te agradás en la alabanza de tu pueblo, porque vos te manifestás en la alabanza de tus hijos, porque vos te movés en medio de esos altares encendidos. Hoy queremos ser ese altar, Jesús. Hoy queremos ser ese altar de adoración, Jesús. Hola, ¿cómo te va? Qué bueno es poder encontrarnos una vez más y tomarnos este tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de caminar en la pandemia. Esta situación de confinamiento, de aislamiento, se ha hecho bastante extensa y esto también, como lo venimos diciendo varias veces, trae consigo un montón de dificultades desde los aspectos económicos, la cuestión de salud también y muchas otras cosas más. Y por supuesto, en la sociedad también se ve la preocupación, las distintas preocupaciones, cómo van creciendo y cómo de manera social esto se vuelve un poco más difícil también de seguir encarando y de cómo seguir llevando adelante toda esta situación. Pero en medio de todo esto, nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir confiando en Él, tenemos que seguir avanzando en nuestra vida, tenemos que seguir persiguiendo, yendo atrás de sus propósitos y de sus promesas para nosotros. Entonces, la reflexión en esta oportunidad tiene que ver con esto, con seguir caminando en medio de esta situación y que puede servirnos para cualquier contexto que nos toque enfrentar sin perder de vista las promesas de Dios para nuestra vida. Y no tenemos mejor ejemplo que Jesús mismo a la hora de ponerlo nosotros como un punto de referencia para nuestro caminar. Y quiero leerte lo que dice Hebreos capítulo número 12, versículo 2, para que nosotros podamos seguir este ejemplo. Fijemos la mirada en Jesús, pongamos nosotros la mirada en Él, aprendamos de Él. Que nosotros podamos sacar siempre de cómo Jesús realizó determinadas cosas, cómo enfrentó situaciones, el mejor ejemplo para nuestra vida. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Aquí el autor de esta carta, la carta a los Hebreos, nos anima a que nosotros podamos poner nuestra mirada en Jesús, aprender de Él y seguir su ejemplo. Y nos dice lo siguiente, que por el gozo que había detrás de lo que tenía que enfrentar, es que justamente hizo frente a esa cruz, no le importó, o mejor dicho, valió más lo que tenía que hacer que todo el dolor y el sufrimiento que tenía que enfrentar, y eso lo llevó a alcanzar la victoria. Y eso es el ejemplo que nosotros también podemos seguir. Así como a Jesús, hoy a nosotros también nos toca mirar más allá
que el peso de lo que tan solamente hoy tenemos que enfrentar, y que no quiero minimizar esto, seguramente el peso de lo que hoy, de las cosas que hoy cargamos, sea mucho, sea excesivo, sea difícil, pero aún así te animo a que no pongas la mirada en lo que hoy estás cargando tan solamente, en las cosas que hoy tenés que resolver. Te animo a que mires un poquito más allá, en la promesa que Dios te ha hecho, en la respuesta que llega y que viene, ¿sí? En la salida que Dios ha prometido, en las promesas que Él nos da. Entonces nosotros necesitamos también, así como Jesús, mirar un poquito más allá. Él no miró la cruz, miró el tercer día. Y de la misma manera nosotros tenemos que enfrentar nuestro día a día. Tenemos que tratar de no enfocarnos tanto en el contexto de las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino en aquellas promesas que hemos recibido de parte de Dios para nuestra vida. Porque Dios va a cumplir su pacto. El tema es que sí, el contexto es difícil, es duro. Las cosas que tenemos que enfrentar, y posiblemente cuando empezamos a comparar decimos, no, pero no me van a entender porque lo que yo enfrento es difícil. Y sí, no estamos hablando de que no lo sea, no estamos hablando de que no sea duro, sino que lo que te animo es que nosotros no nos enfoquemos tanto en el contexto de hoy, sino que empecemos a mirar en la promesa que Dios te dio. Porque Dios te ha dado promesas, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Dios tiene planes para cada uno de nosotros y los va a cumplir. Y en ese lugar te animo a que nos podamos enfocar, porque Dios va a cumplir su pacto. Nos va a tocar un montón de veces a lo largo de la vida. Hoy estamos hablando de este contexto de pandemia, de este contexto de aislamiento, de cuarentenas, de medidas que se van tomando, que a veces son contradictorias y todo lo demás. El contexto puede ser variado. Hoy nos toca este, pero hay distintas situaciones que a lo largo de la vida nos toca enfrentar. Muchas veces hay contexto de falta de trabajo, hay contextos de problemas de salud, hay contextos de pérdidas. A lo largo de la vida hay un montón de situaciones diversas que enfrentamos. O sea, hay un montón de situaciones distintas unas de otras. Y en cada contexto complicado que nos toque enfrentar, no pierdas de vista la promesa, no pierdas de vista la palabra, no pierdas de vista que todavía hay esperanza si confiamos en Él. Hay otro ejemplo, Abraham. Abraham tenía una promesa, pero también cargaba con su realidad. Un hombre de edad avanzada, su esposa también lo era, y también cargaban con la esterilidad. Pero aún así había una promesa en ellos, ¿no? Y el tema es que esa realidad, que cada día se volvía más difícil de enfrentar, los llevó a tomar decisiones. Y en esa primera decisión que toman se equivocan. Sí, erran, no esperan, no ven todavía en lo que Dios les había prometido, les costaba hacerlo. Y es así que deciden alcanzar descendencia de otra manera y no esperando en la promesa de Dios. Él se desesperó, se equivocó, pero aún así la promesa para su vida seguía vigente. Dios les había prometido un hijo, ese hijo iba a llegar, ¿sí? Ese hijo estaba, la promesa llegó, y cuando llegó ese hijo, hubo un momento también en donde Dios le pide un sacrificio a Abraham. Es una historia bastante difícil de entender para nuestro contexto hoy cotidiano, muy lejos de esos momentos históricos que le tocó vivir a Abraham. Dios le pide a él que sacrifique a su propio hijo. Imagínense lo que significaba para él tener que renunciar a lo que Dios le dijo que le iba a dar. Pero ahora Abraham era distinto, no como esa vez en donde se dejó ganar por su realidad, por las dificultades que había. Esta vez se animó a confiar. Dios dio una promesa, y si Dios da una promesa, va a ser fiel a su promesa. Entonces no se opone a participar de lo que Dios le estaba proponiendo. Y Dios lo premia, ¿sí? Porque Dios, si da una promesa, cumple. Él aprendió a confiar en la promesa y no en lo que sus ojos ven. Si él una vez más hubiese visto la realidad, hubiese dicho, no, pero voy a perder lo que tengo. Sin embargo, se animó a confiar. Es, no, Dios prometió, Dios va a ser justo con su palabra, no va a faltar a su palabra, y por eso voy a confiar en él. Confió y también fue galardonado. Las tormentas muchas veces en nuestra vida van a estar.
Y en medio de las tormentas, nosotros tenemos que aprender a confiar, porque las tormentas vienen una tras de otras, pero las promesas continúan, las tormentas pasan, las promesas de Dios continúan y están vigentes para nuestra vida. El problema con nosotros es que muchas veces los contextos van cambiando, enfrentamos distinto tipo de dificultades, pero nosotros somos los mismos. Nosotros somos los que seguimos siendo iguales. Nosotros somos los que nos cuesta dejar de ver el problema para enfocarnos en Jesús. Y es por eso que hoy, como al principio te mencionaba, que hay distintos contextos que nos toca pasar a lo largo de la vida, distintas situaciones, y aún así en medio de todos esos contextos, a veces nosotros decimos, no, pero a mí me tocó una vida difícil, no, pero a mí me tocó la pérdida, no, pero yo soy el que cargo con un problema de salud. Otra vez, no quiero minimizar lo que nos pasa. Porque lo que nos pasa es duro, es difícil, pero lo que quiero animarte a que sí podamos maximizar es que la promesa de Dios sigue vigente aún frente a nuestros contextos difíciles. Aún cuando esto pase y mañana tengamos que enfrentar otra cosa, aún la promesa de Dios sigue vigente. La culpa no la tiene el contexto, la culpa no la tiene la cuarentena, la culpa no la tiene lo que nos toque vivir, ¿sí? Lo que debe cambiar es nuestro corazón. Si hoy estás enfrentando un problema económico, la culpa no la tiene la cuarentena. Si estás con un problema de salud, la culpa no la tiene eso. La culpa no lo tienen las cosas difíciles que tengamos que enfrentar. Yo quiero animarte, ¿sí?, a no enfocarnos en buscar un culpable, sino en hacernos responsables de confiar en la palabra de Dios y en la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos hemos acostumbrado tanto al vivir al día a día. La palabra nos dice, ¿no? Basta cada día su propio mal. Pero eso lo hemos entendido a veces equivocadamente. Y hemos pensado en que tenemos que nosotros hacernos cargo de cada problema y resolverlo. Y cuando no lo podemos resolver, alguien tiene que tener la culpa. Lo que yo quiero animarte es a vivir el día a día, pero con esa mirada puesta, con esa mirada de esperanza, con esa mirada puesta en la promesa de Dios que viene, que se va a cumplir, que es real. Si Dios te ha prometido prosperidad, aun cuando hoy veas que tu negocio viene a pique, la prosperidad va a llegar, porque no depende de nosotros, es la promesa de Dios, ¿sí? Entonces lo que sí nos queda a nosotros es confiar y hacer las cosas necesarias en torno a la promesa, no en torno a la realidad. A veces nosotros los cambios que hacemos en nuestra vida los hacemos en torno a la realidad que nos nubla y no en torno a la promesa que Dios nos ha dado. Entonces, si hemos de cambiar, que sea en torno a eso, en tener esa esperanza que Dios nos ha dado. No se trata de cambiar cualquier cosa, se trata también de cambiar el foco de nuestra fe. ¿De qué depende mi vida? ¿Mi vida depende de lo que pase a mi alrededor? No, mi vida depende de Dios. Mi vida no depende de la pandemia, mi vida no depende de los colores políticos que haya de turno, mi vida no depende de las crisis o no, mi vida depende de Dios. Y a pese a todo eso, la promesa de Dios se va a cumplir en mi vida. No debemos perder de vista eso. Por eso yo te animo a que, en vez de mirar a nuestro costado siempre en medio de todo lo que nos toque vivir y sea difícil, es duro, claro que nos va a distraer, claro que a veces nos vamos a enfocar y nos vamos a perder en ese mar de dificultades. Pero aún así, yo te animo a que hagamos lo siguiente, ¿sí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es un salmo, ¿sí? Mi socorro, mi ayuda, la promesa, mi esperanza viene de Dios. Viene de Dios. Dios no va a permitir que llegue a mi vida algo que no esté capacitado de enfrentar. Y lo que sí va a venir es la promesa cumplida de parte de Dios. Y quiero decirte aún más, porque a veces nos enfocamos demasiado en lo terrenal y perdemos de vista también una esperanza gloriosa que tenemos. Tal vez hoy estemos enfrentando un problema económico, Dios lo va a resolver. Esa es mi esperanza. Estamos enfrentando un problema de salud, Dios lo va a resolver. Estamos enfrentando problemas familiares, Dios lo va a resolver. Pero incluso si Dios en su voluntad decide que nuestros días aquí en la tierra terminan,
también hay una promesa. También hay esperanza. Se termina mi camino aquí, pero continúa al lado de Él en la eternidad. Así que incluso no tenemos que perder de vista esa promesa también. Y aunque todo aquí pase, mi vida en la eternidad va a estar con el Señor. Y eso me va a dar seguridad también para enfrentar lo que tenga que enfrentar. Cuando Dios promete, Dios es fiel. Cuando Dios promete, Él cumple. Cuando Dios promete, Él está a cargo. El contexto queda a un lado cuando el centro de toda nuestra vida es Jesús. Y cuando entendemos que Él es el que se va a encargar de nuestro sustento, de nuestro bienestar, de nuestra salud y también de nuestra eternidad, si es que aquí nuestra vida tiene que terminar. Por eso yo te animo a vivir en este momento, en este tiempo, te animo a caminar de la siguiente manera en medio de esta pandemia o en medio de cualquier contexto que te toque vivir, ¿sí? Con conciencia de eternidad. Si acá mis días tienen que terminar, yo miro más allá. Miro la eternidad. Sé que el vivir ahí en la eternidad con Él también va a ser ganancia para mí. Camino con conciencia de promesa cumplida. Dios va a cumplir sus planes en mí. Y tal vez a mí me toque ver la puntita del iceberg, la puntita de la promesa, pero Dios la va a cumplir a lo largo de la historia. Vemos en Abraham que él vio un hijo, pero la descendencia, las multitudes que Dios había prometido, llegaron, vinieron, estaban, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a que nosotros también podamos enfrentar cada día que va pasando con otra expectativa, con esperanza, con fe, sabiendo de que Dios se va a hacer cargo siempre de todo. Así que en medio de la pandemia, no te enfoques en esto, no te enfoques en lo terrenal, no te enfoques en todo lo que tiene distintos tipos de maneras de enfrentarlo. Pero lo que te voy a animar es que te enfoques en la promesa, que te enfoques en lo que Dios te ha dicho, que te enfoques en la palabra que has recibido. Y si este tiempo son los primeros pasos que estás dando en la fe, seguí confiando en Jesús, porque Jesús siempre va a tener lo mejor para nosotros. Él ha pensado en todo lo que necesitamos aquí en la tierra, pero todo lo que necesitamos también para cuando nuestros pasos aquí en la tierra se terminen. Confiemos en Él. Él es quien va a estar a cargo de todo. El cambio más grande que tiene que haber en nosotros es dejar de mirar el problema y mirar la promesa. Llega, viene, se cumple. Vamos a orar en torno a esto. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tener planes y pensamientos de bien para nosotros. En este momento te queremos pedir que nos ayudes a que nosotros podamos salir por un momento de todas estas cosas que tenemos que enfrentar, las dificultades, las cosas que nos duelen, las cosas que hoy están haciendo que nuestra fe se vea golpeada, las cosas que hacen que hoy nuestro corazón se sienta angustiado. En el nombre de Jesús, ayúdanos por un minuto, por un instante, ayúdanos a poner nuestra mirada en Ti, a poner nuestra mirada en la promesa que nos has dado, para que podamos recobrar fuerzas, ánimo y hacer frente a lo que hoy tenemos por delante, sabiendo de que esta lucha la tenemos que dar, pero Tú vas a estar con nosotros porque la promesa que nos diste es fiel y Tú eres fiel, justo, verdadero. Pensamientos de bien tienes para nosotros y esos planes se van a cumplir. Te pido que nos ayudes, te pido que nuestra fe crezca, te pido que siempre podamos estar seguros en Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga, no dejes de confiar en el Señor, anótate las promesas recibidas. Y así como Hebreos también nos dice, muchos de ellos las saludaban, porque vienen, porque llegan, porque están. Aún en medio de las dificultades que tengamos que enfrentar, viene la promesa que Dios te ha dado, llega. Dios te bendiga. Muy bien, hasta aquí llegamos. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Y acordate, no te olvides, para el domingo que viene estamos compartiendo la cena del Señor juntos en casa. Así que ahí donde estás, prepárate todo lo que necesitamos, que sabemos que no es demasiado. Y queremos pasar un momento de comunión juntos. Así que te esperamos el domingo que viene, Graciela. Bueno, bendiciones para la semana.
Y acuérdese, somos iglesia, estamos todos unidos y el Señor es el centro de todo y nos amamos, eso que es lo más importante. Amén. Nos estamos viendo entonces el domingo que viene. Chau, chau. Siempre me sostiene.